Desde el estudio Azul y Plata de XEW, la voz de la América Latina desde México, transmitiendo para toda la República Mexicana el magno homenaje que los autores, los compositores, los intérpretes, los músicos y el sindicato de la producción cinematográfica rinden al extraordinario compositor oaxaqueño Álvaro Carrillo. Yo no te lo digo por mí, Álvaro. Ahora eres tú el que importa. Este homenaje no es más que el principio. Olga Guillot, Marco Antonio, hasta Lucha Villa, todos quieren tus canciones. Te van a grabar en Estados Unidos. Te estás volviendo famoso, Álvaro. Por lo mismo, tú no puedes regresar a ese... Tienes que prometérmelo. Y de veras, que yo no te lo digo por mí. ¿Sí me entiendes, Álvaro? Yo hace mucho que te acepté como eres. Pero no puedes seguir con esa doble vida. Además, está llegando tu momento, el momento importante de tu vida. Eres secretario de compositores. Tienes razón, mi amor, tienes razón. Es cierto, es cierto. Todo es cierto. Pero hazlo. Prométemelo, Álvaro. Júramelo, por favor. Autor de Sabrá Dios, La Mentira, El Andariego y muchas más que lo han colocado en el pináculo de la gloria. Ay, Chatito, te quiero tanto. Yo también, mi amor. Te quiero mucho. Te he querido mucho toda la vida. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? ¿Eh? Tenemos 4 hijos y hay que chambear muy duro a ver si viene el 5º, ¿eh? ¿Ok? ¿Te acuerdas que era yo muy robona en Chapingo? No digas eso. Yo tengo la culpa por quererte tanto. ¿El homenaje? Sí, ya es hora, ¿verdad? Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposible de borrar. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido. Lo siento, mano, yo pasé por lo mismo el año pasado y se siente de la fregada. Sí, mano, la fregada. Ahora sí, mi Flitch, casquete corto. Órale, güero. Sé que tú me quieres, Celia de mi vida. Sé que nos amamos, Tina de mi amor. Sé que tú me quieres, Ana María de mi vida. Sé que nos amamos, Ana María de mi amor. Ana María, cuánto te quiero, no te podré olvidar ni con la muerte. Mi sargento, solo saber un poco de aire. Sí, está arrestado por el resto de la noche. Así es, está usted arrestado, Carrillo, pero por toda la semana.
Ana María. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Álvaro está arrestado. Sí, por escaparse después del toque de silencio. Para llevarte serenata. ¿A mí? ¿Y a cuántas más, ¿Verdad? No crees, solo a ti. Su corazón te pertenece solo a ti. Sí, como si no supiera yo que nomás le cambia el nombre a las canciones y se las canta a cualquier muchacha. ¿Álvaro hacer eso? No. Ah, mira, no seas mentiroso. Si la canción se llama Celia, no Ana María. Bueno, pero qué cerebrito el tuyo tan... Ah, mira, tú también, ¿eh? Está bien, si yo no dije nada. Si a mi prima Ernestina le canta a Tina. Bueno, pero a ti es a la que quiere más de todas, ¿no? Sí, en tu casa fue donde lo arrestaron. Y está arrestado por culpa mía. Pues entonces sería justo que yo... Sé que tú me quieres, negro de mi vida. Sé que nos amamos, negro de mi amor. Tú me quieres dejar sufriendo sola. ¿Qué es esto? Es una serenata, mi sargento Saldaña. Usted provocó todo esto y esto se acabó. Jefe, no destruye el amor. Acuérdese de Romeo y Julieta. Pero de mi vida, sé que nos amamos. ¡Cállese, señorita! Negro de mi amor. ¿Y ustedes dos que están de espaldas? ¡Ya sé quiénes son! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Vamos para adentro! ¡Para adentro! ¡Para adentro! Solo corazón que ha de quererte más, encuentre o no razón. Ay, para quererte a ti, un solo corazón, yo lo tengo aquí. Muchos siglos de dolor y muchos de pesar me amenazan caer. Es que me amenazas tú con no quererme dar tu vida y tu querer. Hay un solo corazón que negaría sacrificio por ti. Si tú le dieras un minuto de amor, lo dejarías tan feliz. Sé que mi canción te lo puede robar, un minuto de tu amor con siglos de dolor, te lo puedo pagar. De amor, lo dejarías tan feliz. Junto de tu amor, yo sé que mi canción no puede robar. Junto de tu amor, con siglos de amor. No, mejor vamos a México, a la casa de la tía del güero. No, la última vez que fuimos llegó la policía. Sí. Nos prohibió que volviéramos a su casa. Sí, me acuerdo. ¡Trompas! ¡Vivas! Dos millas de limón, por favor. ¡Ay, miren estos locos! No los castigaron.
tiempo nos van a querer invitar al cine? No vayas a aceptar a la primera. ¿Me oíste, Rocío? Gracias. ¿Cómo ustedes a mirarnos? Ustedes deciden. O nos vamos al cine, o nos vamos a México. A México, sí. Vamos a México. Oigan, ¿a dónde van? Todo arreglado, jóvenes. Oigan, ¿a dónde van? ¿Que no habíamos quedado que nos iban a invitar al cine? Sí, pero desgraciadamente tenemos que ir al DF. Ay, sí. ¿A qué? El sargento Saldaña nos comisionó para ello. Mentiroso. ¿Cómo que mentiroso? Esto es bien serio. Se paga por adelantado, ¿eh? Ah, está bien, nos quedamos con ese. Ahí está mi peso. Y ahí está el mío. Sal. Uno, dos, tres. Pero entonces, ¿cuánto nos queda? Para irnos esta noche a ver una buena película al Palacio Chino. Luego a cenar en un buen restaurante. Luego a tomarnos una copa al Guayquiquí. Mañana a rentar un coche para irnos a pasear a Chapultepec. Y luego ir a comer al Prendes. Sí, cómo no. ¿Con eso? ¿Miserables 95 centavos? Joven. No se moleste en tirar la puerta. La señora Concha se cambió la semana pasada. ¿Cómo? Ni siquiera me avisó. Yo soy su sobrino preferido. ¿Ah, sí? Sí, cada que venimos ella me invita a comer y también... Precisamente por eso se cambió. Y me dijo que ya estaba harta del vago de su sobrino. Así me lo dijo, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Tanto que la quiero. Ah, y también me dijo, si lo ve, dígale que ojalá y nunca más nos volvamos a ver. ¡Tacos, joven, pásele! ¡A 20 centavos sus tacos! ¡Pásele, joven! ¡A 20! Señor, pásenle, caballero, pásenle. A 20 centavos, 5 por un peso. Bueno, a ustedes 6 por un peso. Pásenle, joven, pásenle. Oye, manito, ya me rugen las tripas de hambre. Vamos comiendo algo, ¿no? Sí, cómo no, con 95 centavos. Saben, yo soy muy bueno con los volados. Con esos 95 centavos, vamos a comer hasta hartarnos. Sí. Ay, jóvenes, jóvenes. Yo no sé qué harían ustedes sin mí. El inteligente. Vamos a echarle unos volados a ese taquero. Bueno, aquí tenemos más, ¿no? Desde luego que no. Ese dinero es sagrado. ¿Con qué vamos a regresar a Chapingo mañana? Bueno, pues nos la jugamos, ¿no? Ni modo que este pinche taquero nos vaya a ganar, hombre. Pues si somos ingenieros agrónomos. Todavía no lo somos. Sale, pero yo lo tiro. Este güey está salado. Ah, espérate, espérate. Por ley de probabilidades, ahora me toca ganar a mí. Viene. Sí, puede ser. Puede ser. Viene, viene, ¿eh? Sale. Solecito. ¡Águila! ¡Güey! ¡Narudo! ¿Nos regresamos, eh? ¡Qué bruto! ¡El sargento nos va a arrestar, menso! ¡Ya sé, ya sé, ya sé! La funeraria. ¡Se nos fue Guadalupe! ¿Qué se fue? ¡Se fue Guadalupe!
gratis. Y podemos tomar todo el que queramos. Sí, pero deberían de ponerle un poquito de piquete. Me voy por más, ¿eh? Ya va. Ya le tiré la guitarra. No. Qué pena. No, perdóneme usted a mí, por favor. No, discúlpeme usted, por favor. ¿No quiere un café? Muchas gracias, se lo agradezco mucho y lo acompaño en el sentimiento. Ah, señor, amable. Qué pena, discúlpeme otra vez. Qué poquita cosa somos y qué poquitos nos vamos quedando. Pobrecita. ¿Quién, eh? La difuntita. Ah, sí, pobrecita. Muchas gracias. De nada. Oiga, cómo lo siento, de verdad, ¿eh? No, ella lo ha de haber sentido más. Creo que le pasó un tranvía, güey. Saludita. Y dicen que era señorita, ¿verdad? Bueno, eso sí, a mí no me constó. ¿Quién? La difuntita, hombre. Guadalupita. Guadalupita. La difuntita. Señorita. Guadalupita era macho. ¿Guadalupe? Don Guadalupe, te le dije que a mí me costaba que no era señorita. Fuera de aquí, gorrones. ¡Señora! ¡Difuntita! ¡Difuntita su madre! ¡Cínicos! ¡Gorrones! ¡A ver si no llamo a la policía! Vieja loca, ¿qué que la Dioliza me puso? Si ha traído nopales, me deja como puerco espín. Así que ustedes también estaban ahí adentro de gorrones. Sí. Yo me metí a echarme una dormidita. Ya no aguantaba el cansancio. Además, qué nochecita, ¿eh? Son casi las 12 y no he sacado nada. Oye, pues, ¿de qué la giras, eh? Soy cancionero. Tú sabes, canto en fiestas sociales, cabarets de lujo. Y cuando no hay como hoy, pues, cantinas, taquerías y hasta en camiones. Ah, ¿sí? Pues este es un trinchón y en el aire los compone. ¿Verdad, Álvaro? ¿Cómo se ve que es mi amigo, no? Ah, no, de verdad. Él es un fregón y de los buenos. ¿Y qué fueron para tanto? Cuando vamos a llevar serenata a las muchachas, este les compone las canciones en 4 minutos. ¿Sí? ¡Ay! ¿Sí? ¿Oh? ¿Serio? Oh. A ver, si en el aire las compones... ¿Por qué no me compones una cancioncita a mí? Pero una cancioncita que pueda cantar yo en exclusiva. ¿Sí? ¿Una canción que tú puedas cantar en exclusiva? Sí. Tú eres cancionero, ¿no? Hey. Yo soy un humilde cancionero y cantarte quiero una historia humana, pues sé que te ama. ¿Quién me hizo este ruego? Si la ves, cancionero, dile tú que soy feliz, que por ella muchas veces te pedí una canción para brindar por su alegría. Si la ves, cancionero, claro en tu canción que en mis ojos amanece su ilusión como una nueva primavera cada día. No le digas que me viste muy triste y muy cansado. No le digas que sin ella me siento destrozado.
prisionero vuelve pronto a mi rincón. Y aunque mientas haz feliz mi corazón, vuelve a decirme que me quieres. Eres muy bueno. ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Le invito un taco a todos! Bueno, a ellos nada más, ¿eh? Si quieren volver al velorio a tomar un cafecito, será muy bienvenido. Muchas gracias, señora. Tenga su tacita. Nos vamos a un lugar donde sepan apreciar nuestro arte y nuestra música. No nos gusta que nos corran a gladiolazos. Vámonos, viejo. No le hagas caso a esta vieja viuda. Digo, viuda. Permiso. Cucharita, ¿eh? Bueno, ¿y ahora dónde vamos? Vamos a ir a la casa de la bandida. ¿Qué es eso? Un burdel tarado, el más famoso de la Ciudad de México. Yo no puedo ir ahí. No me digas que tú no... No, no por eso, pero es que no tenemos dinero. No se trata de ir a pagar, se trata de que nos paguen a nosotros. ¿A nosotros? Oye, ¿qué te pasa? Yo nunca... A mí no. Oye, yo soy muy macho. No se trata de eso, cálmate. ¡Taxi! Trae dinero, ¿verdad? Para no, el taxi. No. ¿Nos vamos en tranvía? No, tampoco. ¿No? Nos vamos a patín. Vale, a pata, anda, no, está sí, cerca. Sí. Necesito que me hagas un gran favor. Dile a la señora que tengo que hablar con ella, por favor. Dile que la necesito hablar. Está muy ocupada en una jugada. Se puede molestar si le hablo ahorita. Hazme esa balona. Dile que es urgente, que tengo un negocio que proponerle, ¿sí? Bueno. Gracias. Muchachas, muchachas. Dejen eso. Estos cuatro no traen dinero. Son más pobres que un agrarista. Anden. No traen dinero. Déjalo. No te atreves a venir con gente sin dinero, ¿eh? Lástima con lo que me gusta. Ya, no sabes, balosa. Cálmense. No se aloquen, que aquí nos pueden despelucar. Pepe, que vayas tú para que le expliques. Gracias. ¿Qué les dije? Todo arreglado. En esta casa tengo la vara bien alta. Ni tan alta, papacito. Ni me dolió. Tan linda porque no quise con ella. Licenciado, ¿cómo está? Empezó a acariciarme. Empezó a aflojarme. ¿A aflojar? ¿A aflojar qué? Bueno, pues, a aflojarme la ropa. Y cuando me di cuenta, ya. ¿Ya? ¿Ya qué? Ya me había deshonrado. ¿Y luego? ¿Y ustedes qué? No sé qué. ¿A poco será más fregón que yo para componer? No, no, es otra cosa, señora. Usted es como bravía y él es tipo sentimental. ¿Cómo se pone a ver? Pues, así, ¿no? La palabra babosa. Con H. ¿No será pestaña punzante así como esta? No, no, qué esperanza, son puros machitos. Son un grupo de estudiantes de la Universidad de Chapingo. Hasta te brilló el ojo, güey. Ah, Chihuahua. ¿Y por qué no se lo llevas al flaco de oro, la W, para que lo recomiende ahí?
Bueno, lo que pasa es que no se trata de eso, señora. Se trata de que nos dé usted oportunidad de una tocadita, a ver si sacamos algunas propinas de los clientes. Es que no tiene ni para regresarse a Chapingo. Pero te digo una cosa, si no canta bien lo capo, ¿eh? Gracias, señora. Ya estuvo, ¿qué les dije? Todo arreglado. Ustedes tres, espérenos aquí. Aguántame esto. Vente, Álvaro. ¿Y todavía sigues escribiendo en la revista? Todavía sigo ahí. Y mire conmigo, ¿eh? ¿Qué horas tienes? No traigo reloj. Dale. Él es Álvaro Carrillo, la señora. Agarra gusto, señora. Mira, manita, ya tenemos competencia. Ay, ¿quién iba a pensar que son chicos del talón? Y yo que creí que eran primerizos. Lástima. Viejas, hijas, yo les parto su madre. ¡No, güey! Lo hagas solas ahorita. ¡Hazte menso! Y hazte menso. ¿Más de lo que ya nos hemos hecho? Este. Muchas gracias, mi jefa. Ahora. Arráncate. ¿Aquí? Sí, sí, aquí, anda. ¿Quién es que le vaya a hacer caso a mis canciones? Es un relajo aquí, hombre. Yo sé lo que te digo. Arráncate. Soy nada en ti y te voy a dejar al fin. Tú eres feliz, ni lo vas a notar. Soy dolor que nunca te ha dolido. Soy una simple comparsa y por eso me voy. No sufriré tu altivez, aunque puedas vivir con el mundo a tus pies, sin mi más grande amor. Me haces menos y ese es mi coraje. Y si no te gusta lo que traje, adiós, de algún modo. ¿Quieres comer algo? No, gracias. Dale, llégale. Ámbar. Gracias. Sí, jefa. Sírvele algo al señor. Ya sabes, cuando quieras venir a cantar aquí a la casa puedes hacerlo. Pero nada más a cantar, ¿eh? Sí, señora.
¡Ay, Álvaro! Más de 100 pesos. Sí, sí. ¿Más de 100 pesos? Sí. Pues entonces ya no nos vamos a Chapingo, ¿no? A veces parece que estás conmigo y al momento siguiente parece que te fuiste. Que ya no estás. ¿Qué te preocupa, Álvaro? ¿En qué piensas? En nada. No te preocupes. Mira, Armando. Mira, ahí está Ana María con su novio. Vamos para que lo conozcas. Oh, ya lo conozco. Canta muy bien y compone unas canciones preciosas. Pero tú, ¿dónde lo has oído? No. ¿Qué pasa? ¿Dónde has oído tú cantar a Álvaro? ¿Qué dices? Lo que oíste. Te prohíbo rotundamente que vuelvas a verlo. ¿Pero por qué, papá? ¿Por qué? Álvaro es muy bueno. Y me ha dicho que se quiere casar conmigo cuando termine la carrera. ¡Para nada! ¡No! ¡Rotundamente no! ¡Te lo prohíbo! Bienvenidos todos ustedes. La Sociedad de Alumnos de la Escuela Nacional de Agricultura ofrece este convivio en esta maravillosa capilla que acaba de ser pintada por el gran maestro mexicano, Diego Rivera. Estos hermosísimos murales representan a nuestra madre la tierra. Esa madre antigua y amorosa que ha hecho que todos los estudiantes nos reunamos en esta escuela para aprender a obtener sus frutos. Para empezar nuestro programa, la quema simbólica del libro, con un baile en nuestro patio de honor, amenizado con nuestro grupo coral, que interpretará música de un distinguido alumno de Chapingo, Álvaro Carrillo. Mariposa de mil flores, hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores. Mi cadena, mis lágrimas me ataron, más hoy siento la calma y el sosiego. Perdona mi tardanza, te lo ruego, perdona la Dariego que hoy te ofrece el corazón. Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó. Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera ni luz ni llanto, ni luto ni nada más, ahí junto a mi cruz. Yo solo quiero paz. Quiero hablar con usted, a solas. Quiero pedirle, no, le ordeno que no vuelva a ver a mi hija nunca. ¿Pero por qué, señor? Lo sabe perfectamente. ¿No quiere que se lo repita aquí, delante de todos sus compañeros? ¿Repita qué? Que trabaja en un cordel, cantando canciones y recogiendo limosnas de los clientes. No vuelva a ver a Ana María, jamás. Ni luto ni nada más, ahí junto a mi cruz. Ya solo quiero paz. Solo tu corazón. Álvaro, ¿qué pasó? Y en silencio dirás una plegaria. Y por Dios, olvídame después. Es posible que pierda la mitad de mi vida queriendo olvidarte. Y también es posible que sangre mi herida si vuelvo a encontrarte. Ya ves, yo no voy a negar el calor de tus besos profanos. Por el otro, y empecé a sentir así como, ay, como unas cosquillitas. Y a que ni sabes qué. ¿Qué deshonró? Me bajó toda la lana. Ay, ¿cómo es posible que pierda lo mejor de mi vida contigo?
lo voy a vencer con el recio puñal de mi orgullo. Bórrala, al fin que ya eres ingeniebrio. ¿Cómo ingeniebrio? Es ingeniero agrónomo. Sí, pero está ebrio, así es que también es ingeniebrio. Bórrala, bórrala. Sí, Álvaro, ya tache. Borrón y cuenta nueva. Ingeniebrio. La voy a borrar con el recio puñal de mi orgullo, niño. Salud. Sabrá Dios si tú me quieres o me engañas. Como no adivino, seguiré pensando que me quieres solamente a mí. No tengo derecho en realidad para dudar de ti y para no... Me recibí de ingeniero agrónomo y ahora quiero volver a mi pueblo a cultivar la tierra. ¡Ay, qué tentación! ¿No? Pues sí, siempre ha sido una gran tentación quedarse aquí en la ciudad. No, yo hablo de las conchas y las corbatas. Ajá. Pero estoy a dieta. Bueno, gracias. Pues ni modo. Deme una concha, una corbata y una orejita. Bueno, mejor se los dejo todos. ¿Está bien? Está bien. Gracias. Gracias. Yo quisiera un consomé, señorita. ¿Y tú, Anita? También, pero con leche, por favor. ¿Un consomé con menudencias y otro con leche? ¿Cómo? ¿Un consomé con leche? Mire, tráigame lo que sea, un café. Sin menudencias. Es que tengo que hablar por ti. ¿Por qué pones esa cara? Que no puedo hacerte ni una broma. ¿Señor Álvaro Carrillo? Sí. Tiene una llamada telefónica. Gracias, señorita. Qué extraño. Sí, bueno. Bueno, ¿no adivinas quién soy? No, ¿quién? Sé que tú me quieres, negro de mi vida. Ana María. Qué divino oír tu voz después de 3 años. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Pues, porque soy adivina. Medium. Medium loca, será. ¿Cómo supiste? Dime. Eso no importa. Lo que voy a preguntarte sí importa y mucho, así que piénsalo bien, pero muy bien. ¿Pensar qué? ¿Quieres volver a verme? Desde luego. ¿Cuándo? No digas que sí nada más por compromiso. Tú dime cuándo. Por mí, ahora mismo. Bueno, pues entonces, date la vuelta. Thank you.
dejar que seas una cualquiera, como esas que está acostumbrado a tratar en ese tugurio. Lo siento, papá, pero esta vez no te voy a obedecer. Qué maravilla la naturaleza. Y eso que nos tardamos tanto que yo hasta pensé que ya no íbamos a tener hijos. No, con esta panzota. Pensar que aquí adentro hay una Ana María. O a lo mejor un Alvarito. Con tal de que no vaya a salir igual al papá. Mira, mi amor. Un hijo lo cambia todo. Dios quiera que sí. Ya lo verás. Te prometo que mañana voy a salir a buscar trabajo fijo. Te los prometo a los dos. ¿De veras? De veras. Oye, ¿tú crees que nos está escuchando? Éjele, no me cambie la conversación. Te lo prometo, mi amor. Voy a dejar eso que tú llamas la mala vida. Álvaro, ¿a poco no es mala? Bueno, depende, para muchos sí. Pero hay otros que se dan unas divertidas sensaciones. Sí, mira, payaso. ¿Cómo vas, Carrillo? Bien, jefe, un poco aburrido, pero... Ni modo, el trabajo de la oficina es así. Ya me acostumbraré, estoy contento. Qué bueno, me alegro. Nos vemos mañana. Hasta mañana, jefe. Gracias. Con permiso. Ingeniero, tienes que ayudarme. Tienes que salvarme, es un caso de vida o muerte. ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Qué sucede en lo que yo pueda ayudarte? Es que es el cumpleaños de la Poca. ¿Cuál Poca? Qué poca que no te acuerdes. La poca pierna, la buenota. Pensé que era algo peor. ¿Y te parece poco, hermano? Me prometió que me daría chance, que me daría entradas y te llevaba hoy en la noche para que le cantaras porque le van a hacer un pachangón en casa de la señora. Lo siento, mi hermano, pero le prometí a Ana María que iba a dejar esta vida de juerga ya definitivamente y menos en casa de la señora, por favor. Una cancioncita, ¿no? Bueno, media cancioncita. Un cuarto de cancioncita para que me dé todo lo bueno con que hace cosas malas. No seas gacho. Ah, nada más eso me faltaba, que para eso sirvan mis canciones. Ay, no seas fijado, Álvaro. Una cancioncita a cambio de una nalguita. Nalguita o no nalguita, lo siento, pero no. Aunque te mueras. Y no me muevas, ¿ok? Hazte para allá. Ay, eso de los pajaritos me dieron unos nervios. Happy birthday, querida Elena. Shh, ya te dije que no me digas así. Ese es mi nombre decente. De decente, dudo que te quede algo. Y para que nadie más murmure, te puse solo una velota. Por aquello de las malas lenguas. Ay, oye, ya necesitas otra cirugía, ¿eh? Felicidades, querida. Mañana te doy tu cuelga. Gracias. Poquita, no me puse moño, pero aquí está tu regalote. Oye, ¿y tú? ¿No que me ibas a traer de regalito al Álvaro para que me cantara? Es que cállate los ojos, mujer. Estoy muy preocupado. No sabes lo que pasó. Está muy enfermo Álvaro. En verdad, muchachas, estoy muy preocupado por Álvaro. Está muy enfermo. Es más, creo que Álvaro se nos va. Álvaro se muere. Y el muerto se levantó. Ya anduvo, ¿no? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, anduvo medio mareado porque le inyectaron penicilina, ¿verdad? Sí, he sabido que me iban a recibir así. Llego desde ayer. Ay, Álvaro, qué bueno que viniste, sí, para cantarme, papá. Sí. Qué bueno que viniste, Álvaro.
Ya te cumplí, ¿eh? A ver si tú me cumples a mí, ¿eh? Ya sabes las reglas de esta casa. Sí, doña, pero pues, caray. Las reglas para mis amigos. Porque una cosa son los clientes y otra son mis amigos. ¿O prefieres mejor ser cliente que amigo? No, si como amigo ya me fue como me fue. Bueno. Todas las copas, toda la comida, todo el buen trato y la protección que quieran. Pero nalga no. Nalga no, señor. La nalga es mi negocio. Tócales, Álvaro. Diviértanse, pero tranquilitas, ¿eh? Qué poca, poca. ¿Ya ves por apretada? Ya pegaba la mano escuchabadita, compadre. Ya ves, güey, te lo dije. No entiendes. Mejor nos comprendemos luego. Un poco más, que tengo aromas de cariño nuevo. Volvamos al camino del amor. No importa lo que tenga que olvidar. Si vamos a sufrir por un error, es preferible un ruego. Un poco más será un alivio para dos fracasos. Y si te vas, llévate al menos mis cansancios. Brazos, al fin que ya te di mi cariño, mi fe, mi vida entera. Y si no te los llevas, ¿qué me importa? Que se queden afuera. ¿Por qué te vas, mi bien? Tan deprisa no gozas mi agonía. Si la noche se espera todo el día, espera tú también. Al fin que ya te di mi cariño, mi fe, mi vida entera. Y si no te los llevas, ¿qué me importa? Que se queden afuera. ¿Por qué te vas, mi bien? Tan deprisa no cosas mi alma. ¿Y esa canción a quién se la compuso? Ana María. Todas se las compone a su esposa. Qué afortunada. A mí me encantaría que me compusieran una. Yo te voy a componer las dos. Un poco más. Espera.
María. Sí, mi amor. Figúrate que se murió el abuelito de Pepe y está muy triste. Quiere que lo acompañe al velorio. Ajá. Bueno, pues está bien, pero te espero a cenar, ¿no? No, no, no. Cena tú. Acuéstate y cuídate. Yo creo que llegaré un poco tarde. Hasta luego. Anda loco por un nieto. Yo lo conozco. Dispénsenme, pero ya se me hizo tarde. El ingeniero Macedo me va a matar. Nos vemos luego. Como te vi cansada, no te quise despertar. Nos vemos, mi vida. Adiós, suegra. Ahí te hablo luego, mi amor. No llegues tarde a comer. Mi mamá me llevó al mercado y nos compró de todo. Pobre. Es que se le hizo muy tarde. Para aguantarlo, debes quererlo mucho. Mucho, mamá. Y eso es lo que me asusta. Que soy capaz de muchas cosas. ¿Qué pasó? Pues, que no puede venir. Que lo disculpe con usted. Bueno, más bien que lo despida. Estúpido. Mi vida. Creo que ahora sí ya. ¿Ya qué? Ya está el asiento. ¿Estás segura? Sí. Ya no nos va a dar tiempo de que llegue mi mamá. ¿Qué le pasa, señora? Llegamos, ya van a ser su bebé. A ver, tranquila. Permíteme. Buenas noches, señorita. Buenas noches. Es un parto, ¿verdad? Es un parto, por favor. ¿Tiene usted que llenar esto? Sí. Y tiene que dar 400 pesos de anticipo en efectivo. ¿Por qué nunca se aceptan cheques? Ya mi suegra viene con el dinero, señorita. Ya le avisé. Nada más que ella vive en Texcoco y posiblemente llegue en la madrugada. Discúlpeme, señor, pero sin el depósito no podemos internar a la señora. Señorita, por favor, recíbala, intérnela. Yo ahorita le traigo el dinero. Mi amor, ahorita vengo, mi amor. Voy a traer el dinero. Tú tranquila. Ahí se le encargo, señorita, por favor. No se preocupe, señor. Lo jorobes. Yo le juro que esta misma noche regreso y me quedo a cantar aquí. Y se los pago antes del sábado. ¿Sí? Dios se lo pague, señora. No, me los vas a pagar tú. Pero antes del sábado. Y no porque los necesite, sino porque luego van a venir todos alegando que están en apuros. Lárgate. Sí, señora. Gracias. Qué estúpido. Le vamos a poner una inyección intravenosa, señora. 8 centímetros de dilatación. No creo que tarde mucho. La vamos a bloquear. No. Quiero que mi parto sea natural, doctor. Como usted quiera. Pero le va a doler mucho. ¿Usted qué opina? Ay, doctor, yo no sé, hagan lo que sea necesario, por favor, pero rápido, ¿sí? Ahí se le encargo, doctor. Ahí se le encargo, señorita. Doctor, quiero sentirlo y verlo nacer. Sabrá Dios
Si tú me quieres o me engañas, como no adivino, seguiré pensando que me quieres solamente a mí. No tengo derecho en realidad para dudar de ti o para no vivir feliz. Pero yo presiento que no estás conmigo, aunque estés aquí. Sabrá Dios, no lo sabe nunca nada. Me dará vergüenza si este amor fracasa nada más por mi equivocación. Y debo estar loco para atormentarme sin haber razón. Luchar hasta arrancar esta ingrata mentira de mi corazón. Me dará vergüenza si este amor fracasa nada más por mi equivocación. Y debo estar loco para atormentarme sin haber razón. Pero voy a luchar hasta arrancar esta ingrata mentira. Toma para que te persines. Gracias, señora. ¿Quién sigue? Pues mi jefe. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué? Cuando vi que daban las 8 de la mañana y no venías, hablé a tu trabajo para avisar que estabas enfermo. ¿Y sabes lo que me dijo el ingeniero Macedo? ¿Que cómo era posible que yo también le dijera mentiras? ¿Qué quieres que te diga? Álvaro, tú juraste. Ya se van a grabar mis discos. Vas a ver cuando se empiecen a vender. ¿Me ves así? Sí, yo te quiero mucho. Te lo juro que te quiero mucho, mi vida. ¿No me ves así? Señal que te vas, vas dejando tu olvido detrás, pero quieres hablarme, yo no sé para qué, si me vas a dejar. Tú tenías el amor y lo fuiste a entregar por ahí,
y la muerte que un día para ti querías, me la das a mí. Pero habla, 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 hasta que quedes vacío. Ya déjala, ¿no? Parece que está celoso. ¿Celoso? Tonta eres, si la traigo muerta, ¿verdad, compa? Ay, sí, muy fregón. Claro, Elena está lista para cuando yo quiera. Ese negocito lo administro yo cuando se me pegue la gana, ¿verdad, compa? Mira, por la forma en que la ves, el que parece que está arrastrando la cobija eres tú. No seas tonta. Estoy viendo cómo suben las acciones de mi negocio, cómo suben mis bonos. ¿Verdad, compa? Sin complejos del bien ni del mal. Y en tu Marlene, en el tercer privado está don Julián. Quiere que le cuentes cómo te has honrado. Ay, ¿otra vez ese viejito? Bueno, dile que luego voy. Bueno, pues allá tú. Quiere que le cuentes cómo te deshonraron. ¿Qué, a poco alguna vez alguien se atrevió? Claro que sí, papacito. Mira, primero me bañó, luego me colgó de las orejitas para que me secara, y cuando estaba bien sequita, me planchó. ¿Cómo la ves, güey? Que tu violación suena como anuncio de detergente. Hablemos de amor. Vamos a quedarnos callados. ¿Qué te pasa? Nada, jefa. Tengo problemas. ¿Aquí? No, hombre, ¿cómo aquí? Mi casa. Son dos mundos distintos, Álvaro. Pues sí, señora, pero si fuera yo como el Pepe, que todo se le resbala, no habría problema. Pero el problema existe. Por un lado, tu mujer, tu familia, tu hijo, tu casa. Por el otro lado, yo. Y todo lo que hay en esta casa. Son dos mundos distintos, Álvaro. Y te tienes que decidir por uno solo. ¿Por qué entraste? Porque así te quería ver, con mis propios ojos, en medio de todas esas viejas, rodeado de la bola de borrachos. ¿Cómo es posible que resistas un lugar así, Álvaro? ¿Cómo es posible que lo resistas? Ana María, déjame explicarte. ¡No me toques! Ya no quiero nada contigo. Ya no quiero nada. Tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte.
mirarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tengo amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevo. Venir a fregar a la gente. Y aquí no eres el charrito valentón de tus películas. A mí no me vas a regañar. Óyeme, charrito de mierda. A mí no me vas a asustar. Y el próximo es en la frente. Mierda. Tiro, señora. Le tiré a la cabeza, Bronco. Le tiré a matar. ¿Qué traes ahí escondido? Nada, que me encontré al de los helados. Me acordé de los helados de Texcoco. Se traje uno. Pues le atinaste porque andaba yo con antojo de helado. Ustedes siempre están de antojo. Qué tiempos aquellos, ¿no? Bonitos para ti que les llevaba serenata a todas. Yo siempre te he querido a ti, Ana María. Las demás galanas serán de mis compañeros. ¿Sí? Mírate. Nomás para que veas lo que se siente.
Tú imagínate la música. Aquí la ventana. La sábana esta. La cortina. No te vayas a acabar de helado, ¿eh? Estos son los visillos. Para que se asome el galán. Y míralas, ahí vienen. Las vecinas chismosotas. Amor mío, tu rostro querido no sabe guardar secretos de amor. Ya me dijo que estoy en la gloria de tu intimidad. Olvidaba decir que te amo con todas las fuerzas que el alma me da. ¿Quién no ha amado? Que no diga nunca que vivió. Estoy en la gloria de tu intimidad. No hace falta decir que me quieres, no me vuelvas loca con esa verdad. No lo digas, no me hagas que llore de felicidad. Cuánta envidia se va a despertar, cuántos ojos nos van a mirar. La alegría de todas mis horas. Así como un ahogo. Y yo pensé que ya. ¿Sí pensaste que estabas haciendo tu show en el teatro y en el cabaret? No, en la cama. Pero se empezó a poner morado y empezó a respirar así. ¿Qué tiene? Está muriéndose, un infarto. ¿Se murió? Madre, que se va a morir. Respirando. El licenciado revivió. ¿Qué, señora? ¿Le sigo? Bruta. Cuida que nadie suba. Tú, Bronco, vete a la puerta. Que nadie salga y que nadie entre. Sí, señora. Está muriéndose. Hay que sacarlo de aquí. Con don Gustavo, de parte de su socia, la señora Gudiño. Aunque sean las 2 de la mañana, despierte, lo que me urge hablar con él. Si se muere va a ser por su culpa y también por la tuya. ¿Y yo por qué? Si todo era normalito. Eso te pasa por meterte con políticos decadentes. No me tientes, Satanás, pues que se los tiento. Acuérdate que tú tienes prohibido tocar a esta muchacha. No, pues enséñamelas todas, pues ¿qué tanto es tantito? Ay, tú también te vas a morir como caguamo. Hazme la buena, mamacita, mátame a mí también.
No le hagas al vivo, ¿eh? Acuérdate que con la señora no se juega. Te descubre y te corre para siempre. Es que mira eso, vivir sin esto no es vida. ¿La has visto cuando va caminando? Parece que va haciendo buches. Va a venir por él un coche negro muy discreto, ¿viste? Sí. Los agentes que lo saquen como si estuviera borracho para que la gente no se dé cuenta. ¿Qué pasó? Tú que lo encueras te vuelves a vestir, ¿eh? ¿Con ropa interior y todo? Con calzones y todo, bruta. No saben hacer bien las cosas. ¿A dónde vas, Dani? Aquí están los calzones. Vámonos. Para ponerle. ¿Cómo se lleva un lugar? Todos podemos una mancha llevar en este mundo tan profano. Dame su cartera si no quieres que te saquen a patadas. No ha sido malo. Si vieras qué terrible. Ahí está todo. Resultan las gentes demasiado buenas. Como no comprenden, parece que perdonan. Pero en el fondo siempre nos condenan. Vuelve conmigo, mi amor, que tus errores no me causan temor. Pues mucho más que todos ellos vale uno solo de tus cabellos. Como eres. Ah, que don Víctor. Se le pasaron las cucharadas, ¿verdad? Está bueno. A ver qué otro día viene por aquí, don Víctor. Lo esperamos. Dentro del programa de don Guillermo Vela, damos a ustedes las noticias del mediodía. Álvaro. Desafortunadamente. Ya son las 12. Iniciamos con una noticia desagradable. Álvaro. El distinguido político don Víctor Palacios. No molestes. Falleció el día de ayer en el seno de su hogar en las Lomas de Chapultepec. Don Víctor al morir tenía 59 años de edad. Descanse en paz. En el seno de su hogar. Por otra parte. El corredor. ¿Y a poco tú lo conocías? Español, ganador de la Panamericana. Se retira de la casa esa seguramente, ¿no? No. Fue en una manifestación política. Por lo tanto, su nombre quedará grabado en la historia de la mujer. ¡Álvaro! ¿Qué te pasó? ¡Ay, viene, ahora sí! Por otra parte, el charro cantor. ¡El niño! Ay, mujer, siempre me agarras en curva, hombre. Espérate que lleguemos al hospital. ¡Ay, Álvaro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Señora! Están pasando lo de don Víctor en la tele. A ver, prende el mesón, dale. ¿Qué canal? En el 4. En el momento de su muerte estaban a su lado su esposa Guadalupe y sus hijos Víctor Jr. y Lorena Jazmín, Vanessa y Sandro. El entierro será hoy a las 5 y se espera la presencia de grandes personalidades de la banca y la política. Ay, apague esa madre que me da asco. Y la poca ya puede decir que se echó uno de veras. Ay, ya no me estés fregando. Después de todo lo que tuvimos que hacer para taparle el infarto que le dio entre las piernas de esta. Para eso estamos. Ese es nuestro oficio. Tapaderas. Tapaderas de mugre. Tapaderas de vicio. Para eso estamos. Suegra, yo les tomo la foto aquí. ¡Ey, ey!
¿Do you speak English? Yes. Yo no. Yo sí. Pero foto, por favor, foto. Oh, mucho gusto. Sí, ya, ya. Ok. Un momentito. Ya, sale. Nos sacaron el viernes por la tarde de la casa. Y ahora es domingo. Así es que nos van a tener que pagar tiempo completo. Ok. ¿Creían que era gratis? Ah, no. Nosotros las trajimos aquí como cuatitas. De haber sabido que cobraba, no las traemos hasta acá. Caifás con la lana. Sí, ¿y no quieres cobrar triple sueldo y séptimo día? ¡Hasta que encuentre uno de los míos! ¡Ey! Si no me quieren pagar, aquí está mi cuatito, que se las va a partir toda. ¿Sabes que vengo con mi familia? ¡Ay! ¿Es un chavo? Mamá. ¡Ay, oye! ¿Cuándo lo compusiste? Y quedó muy bien. Ve con mami. Yo me llevo el niño. Oye, ¿y esa ruca? ¿Quién es? Es mi madre, señorita. La suegra de Álvaro. Porque yo soy su esposa. Y la que se la va a partir soy yo. Ah, no, pues así. Me habla. Perdón, Alvarito. Permiso, señora. Ven, mi amor. Estamos. Tú allá, señor. Vámonos, hijo. Córrele que ya recibe el agua. Las viejas son bien raras. Les pegas, las insultas y como si nada. Pero les dices, vieja ruca, como si los hubieras mentado. Todos están bien enojados conmigo. Y tienen razón. Es como si fuera dos gentes, como si estuviera partido dos. Quiero de todo corazón a mi vieja y a mis hijos. Pero nada más, llega la noche, yo oigo música y ya estoy aquí otra vez cantando. Estoy a punto de perder lo que más quiero en la vida. No puedo evitarlo. Esta vida me atrae como le atrae a uno asomarse al vacío. ¡Güerita! Dos calditos de pollo. ¿Alguien? Bien caliente. ¿Pechuga o pierna, joven? Con las dos. Ahora, si hablamos de pierna, que sea piernón. Y de pechugas, pues dos en cada plato, pero dos pechugones. Aquí están los huerfanitos. No nos diga tan feo, ¿qué pasó? Ay, padre. Présteme la lista del sorteo pasado. Ah, por cierto, me debes $2 de este billete. Si nos la sacamos, te voy a descontar con unos 20 mil pesos. Aquí tiene, patrón. Sí. Al gordo. Está como loco. Está muy pasado. Mejor que... ¡Padre! ¡Le pegamos! ¡Le pegamos! ¡Le dimos! Imaginas, ahora sí. ¡Me tienen que dar mis albricias! No mojes el billete. Sí. Desde luego que sí, pero díganos, ¿cuánto nos sacamos? ¿Cuánto alcanzamos aquí? Pues sí.
¡Más de 150 mil pesos! ¡Qué gracia! 150 mil pesos. Gracias, ya sabe que somos de confianza. 150 mil pesos. Sí. ¿Te das cuenta de lo que podemos hacer con eso? Podemos comprarnos un Cadillac como el del idiota, es que casi me mata. ¿Qué digo? Uno, dos Cadillacs, uno para ti y otro para mí. Le dimos al gordo. ¿Te imaginas lo feliz que se pondría Ana María si le compro una casita? Provincianita mía, a mi selva querida que está triste y está fría, que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor. Si llevo tus cadenas arrastras en la noche callada,
tenido. Luz de luna, no vuelves nunca, provincia anita mía, a mi tierra querida que está triste y está fría. Ay, hermano. Entre el inglés que hay que hablar con estas gringas y tu guitarrita, no aguanto la cabeza. ¿No será el cuetote que se puso anoche, todo el alcohol que se metió, compadre? Andaba rebotando ya. No menciones el alcohol, te juro que no vuelvo a probar una gota de alcohol en mi vida. De ahora en adelante voy a beber pura agüita. Bueno, un poquito de tu coco con ginebra no le va a quedar mal. Oye, ¿yo escuchaste anoche música? Es agua de coco. Dime, ¿viste o viste algo raro anoche o ya estoy loco yo? Yo anoche lo único que escuché fueron los ronquidos de las gringas, que roncan como si hablaran español. Esa noche yo vi una silueta entre azul y blanca en el cielo que cantaba Luz de Luna. ¿En inglés? ¿Cómo en inglés, Pepe? ¡En español! Ah, pues entonces no era ninguna de estas. Ay, hermano, ¿qué se me hace que estuviste soñando con la muerte? ¿Por qué? O ya te entró el delirium tremendus. Hello? Sí, who's calling? Aunque si te concentras bien, dejas de escuchar esos ruidos raros como si hubiera sonado un teléfono. ¿Quién? ¿Quién? Señora Carillo. Su esposa, compadre. Madre. Ay, no, su esposa, no su no, madre. Su madre. Vaya usted a contestarle, ande. Malal. Hello, modercita. Good morning. Hi. Hi, daddy. Lástima que sean tan caras, si no me las llevaba de criadas a mi casa. Te pido que me recibas en tu casa con mis hijos. ¿Mi niña? Papá. Papá. No quiero volver a verlo nunca. No quiero volver a verlo nunca. Nos fuimos 2 semanas, señora. ¿Para qué? Para nada. La parranda, el desgarriate, a botar el dinero con unas golfas. Y de regreso, esto fue lo que encontré. Este, el contrato de la disquera. Y esta de Ana María. Se llevó a los niños. Y no quiere saber nada de mí nunca más. Anda loco con los nietos. Le pidieron un caballo y ya se fueron a comprarlo. Mi amor. ¿Qué cosa quieres? Ve con mami, mi reina. Ana María. Será mejor que Álvaro y tú salgan a dar una vuelta.
Ya no te creo nada. Eres un mentiroso. Mira. El contrato con la disquera. De hoy en adelante, solo me voy a dedicar a ti, a los niños y a la música. Siempre las mismas mentiras, Álvaro. Siempre. ¿Cómo es posible que seas tan cínico? Ay, no es cierto, mi amor. Acaban de grabar Sabor a mí en Japón. Frank Sinatra va a grabar mis canciones. Y con la mentira van a hacer una telenovela. ¿Y todo eso para qué? Si la vieja esa tiene comezón, vas a regresar a cantarle. Si es cumpleaños de alguna de esas golfas, vas a regresar. Si cualquier político tiene una farra, vas a regresar a divertirlo. Toda la vida vas a seguir siendo el mismo bufón de borrachos y de... No, Ana María. Lo de esa casa terminó. Te dije que algún día ibas a tener que decidir entre los dos mundos. Y ese día ha llegado, Álvaro. Ahorita te vas a largar de esta casa. Y no quiero que vuelvas nunca. Y sabes que no me ando con pendejadas. Si llegas a venir, o si yo llego a saber que andas metido en cualquier burdel, te juro que este te mete dos tiros y amaneces en el canal del desagüe. Pero es que... Tú todavía tienes a dónde ir. Yo no. Lo único que me queda es... todo esto. Tú todavía puedes salvarte de este infierno. Pero si vuelves, te mato, Álvaro. Te doy mi palabra de honor. Que te mato. Entonces, ¿es cierto? Sí, mi amor. Es cierto. Porque si no te mata ella, te mato yo. Entre los dos, por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorar. Señoras y señores, desgraciadamente tenemos una mala noticia que comunicarles, pero vamos a esperar que esta sea confirmada. Respetable público, Álvaro ha sufrido un accidente junto con su familia. Álvaro Carrillo, a quien le estamos haciendo un homenaje en estos momentos, acaba de morir. Ana María, su esposa, quien lo acompañó durante toda su vida, está muy grave en un hospital.
Señoras y señores, pedimos un minuto de silencio en memoria de Álvaro Carrillo. No. Perdón, pero un minuto de silencio no. Álvaro dedicó toda su vida a la música, a las canciones, a ustedes, a su público. El mejor homenaje que podemos hacerle a Álvaro Carrillo no es un minuto de silencio. Al contrario, yo les quiero pedir a todos ustedes un minuto de aplauso de ustedes, de su público. Ayudaste ya, y aunque estamos bien, no es por demás que yo te pida que ya no te vayas nunca, nunca de mi vida. Que no estar contigo significa naufragar. No te vayas, no. Termina la misión de tu destino. Esta dicha en el camino, que falta lo más bello del amor. No te vayas, no, que ya tomó su rumbo mi barquilla. Parece que di piso ya la playa. Ayúdame a llegar hasta la orilla. No te vayas, no. Termina la misión de tu destino. No dejes esta dicha en el camino. Que falta lo más bello del amor. No, que ya tomó su rumbo mi barquilla. Parece que difícil ya la playa. Ayúdame a llegar hasta la orilla.